Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi cocina. El día de hoy vamos a hacer unas empanadas que tanto me habían pedido de calabaza suaves. Y estamos en la temporada de calabaza, aunque también se puede hacer con puré del que ya venden en latita, pero no hay como que ustedes lo preparen y conserven la calabaza para que tenga ese sabor a casero y estén más ricas. Aquí te voy a dejar el paso a paso y cualquier duda, cualquier cosa que no haya mencionado durante el video, déjamelo en comentarios y yo con mucho gusto te contesto. Ahora sí te dejo con el paso a paso. Espero que disfruten mucho este video. Y recuerda que yo te espero aquí en mi próxima receta. Adiós. Esta receta rinde para 10 empanadas de tamaño grande. Estos son los ingredientes que necesitamos para el relleno de las empanadas. Aproximadamente son aquí 4 libras de calabaza, la que ustedes consigan. Y yo le voy a agregar aproximadamente una taza de azúcar blanca, pueden sustituirla por azúcar morena. Y le voy a agregar 150 a 200 gramos de piloncillo, esto es para que le dé el color de la calabaza en conserva. Pueden sustituir únicamente por piloncillo o azúcar morena. Y para potenciar el sabor de la calabaza y que nos quede mucho más rica, voy a agregarle el tequesquite. Si no quieres agregar el tequesquite o no lo puedes conseguir, lo que puedes agregarle a la calabaza para potenciar el sabor es canela, la cantidad que tú desees, y una pizca de sal para potenciar el sabor. Aquí tengo una tacita de agua, voy a agregar la piedra de tequesquite y esto es lo primero que haremos, vamos a esperar a que esta se disuelva. Lavamos muy bien la cáscara de la calabaza, después vamos a cortar en pequeñas rebanadas, así delgaditas. Le hacemos unos cortes para que se suavice mucho más rápido y la miel pueda entrar y quede bien conservada. Vamos a agregar aquí el piloncillo. Agrego el azúcar. Y voy a agregarle aquí aproximadamente media tacita de el agua de tequesquite. Colocaremos en la estufa a llama media hasta que esta esté suavecita. Si ustedes gustan, pueden tapar la calabaza los primeros 20 minutos después de destaparla para que no siga soltando más agua y la calabaza les quede conservada. Ya está lista la calabaza, ya está suavecita, ya le apagué. Te vas a dar cuenta cuando esté lista, porque ya se siente suavecita y ya se ve conservada. Vamos a dejar a que se enfríe para retirarle la cáscara y también le vamos a retirar lo que es la miel. Los ingredientes que vamos a necesitar para la masa de las empanadas son los siguientes: 500 gramos de harina de trigo para pan o todo uso la que ustedes consigan, y en tazas son aproximadamente 4 tazas, de 3 y media a 4 tazas. 150 gramos de azúcar y en taza son aproximadamente 2 tercios. También vamos a necesitar media taza de agua tibia para hidratar la levadura. De levadura necesitamos 13 gramos y es aproximadamente una cucharada de 15 mililitros. Un huevo a temperatura ambiente, media cucharadita de carbonato, y es la de 2.5 mililitros, media cucharadita. Vamos a necesitar también margarina o mantequilla, lo que ustedes gusten utilizar. En esta ocasión voy a utilizar margarina y son 150 gramos. Aquí tengo una barrita de 113 gramos y un pedacito de otra barra más. Entonces, pues esto es todo lo que necesitamos para la masa y también vamos a llegar a necesitar un poco más de agua tibia para irle agregando a la masa. Lo primero que haremos es hidratar la levadura, la vamos a agregar al agua tibia. Aquí mismo vamos a agregar aproximadamente una cucharada de azúcar y 3 cucharadas de harina. Incorporamos muy bien y vamos a cubrir con plástico. Vamos a esperar a que doble su volumen o que por lo menos se llene la taza.
Vamos a dejar reposar aproximadamente de 8 a 10 minutos. Y mientras reposa la levadura, vamos a retirarle la cáscara a la calabaza, que esta ya está fría. Es muy delgadita esta cáscara de calabaza. Se la vamos a ir retirando. Y ya que le hemos retirado la cáscara, vamos a revolver muy bien. Si le hace falta dulce, puedes agregarle miel de la que ha quedado en la cacerola. La margarina la llevé a suavizar al horno de microondas, ya que esta debe estar a temperatura ambiente para que sea más fácil integrarla con los demás ingredientes. Vamos a comenzar agregando la harina para incorporar. Pueden utilizar, si gustan, un recipiente y ahí mezclar todo. Vamos a agregar el azúcar. Agregamos también el carbonato. Y aquí se puede ver que ya la levadura está lista. Vamos a irla agregando también en el centro. Le agregamos el huevo. Comenzamos a incorporar con la harina y vamos a empezar a integrar la margarina. Integramos, vamos a utilizar nuestras dos manos y recuerden que ustedes pueden incorporar estos ingredientes y amasar con una batidora eléctrica de pedestal, no la manual porque esa no nos sirve para las masas pesadas. Aquí comienzo a darme cuenta que le hace falta líquido. Voy a agregar agua tibia que tengo acá en una taza. Vamos a agregar de poco en poco para que no se pase y después tengamos que agregar más harina. Seguimos incorporando. Más agua. Esta es la textura que tiene, pegajosa. Ya no le voy a agregar más agua. Yo le agregué aproximadamente un cuarto de taza después de la media taza que les pedí. Y ahorita les muestro cómo va a quedar. Aquí te muestro cómo ya la masa está lista. Si necesitas agregar harina, lo puedes hacer. Ya se siente suavecita y elástica. Ve. Ahora vamos a porcionar la masa. Y vamos a colocar un poco de harina donde vamos a colocar las porciones de masa para las empanadas. Vamos a comenzar a bolear la masa. Vamos a tratar de que todas las porciones sean del mismo tamaño. Vamos a ir reservando. Y listo, después de bolear la masa la vamos a dejar reposar unos minutos para que sea fácil estirarla con el rodillo. Voy a cubrir con plástico para que la masa no se seque.
mi cocina está fría, entonces pues van a tardar un poquito más en estar listas. Pero si tú vives en un lugar donde hace calor, pues estas estarán listas en 10 minutos o menos de 10 minutos. Vamos a esperar, ahorita les muestro el siguiente paso. Para esto ya tienen que tener lista la calabaza, el puré de la calabaza. Como pueden ver, la masa ya esponjó, le tomó 30 minutos ya que mencioné que la cocina en este momento está fría. Entonces pues vamos a comenzar, vamos a colocar una porción de masa. Después con el rodillo vamos a estirar. Si gustan pueden colocar un poquito de harina para que no se les pegue la masa. Ya que está estirada la masa y está delgadita, le vamos a ir agregando el relleno de la calabaza al gusto. Yo aquí estoy colocando una cucharada y entonces vamos a ir sellando. Y vamos a ir colocando en una charola. Y cerramos. Esta es la cantidad de calabaza que sobró. Y fueron 4 libras. Yo creo que con 3 libras. O todo depende la cantidad que ustedes le agreguen a cada empanada. En este momento ya las empanadas doblaron su volumen y vamos a prender el horno a 400 grados Fahrenheit, 200 grados centígrados, aproximadamente 15 minutos. Este paso es opcional y tengo aquí una cucharada de azúcar, es azúcar de todo uso, azúcar granulada, y voy a agregarle leche, aproximadamente un cuarto de taza. Vamos a mezclar. Esto le va a agregar un toque de color y de brillo. Y listo, vamos a llevar a hornear a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados, por aproximadamente 20 a 25 minutos o hasta que estén doraditas a tu gusto. 25 minutos y así es como quedaron las empanadas. Vamos a esperar a que se enfríen para poderlas partir y vean cómo quedaron por dentro. Así es como quedaron estas empanadas de calabaza. Vamos a probar a ver qué tal. Quedaron deliciosas, anímense a prepararlas. ¿Qué les pareció esta receta? Para guardar estas empanadas solamente las colocas en una bolsita de plástico y al día siguiente estarán más suavecitas de lo que ya están. Y aquí colocas la cantidad de relleno que tú gustes. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.